Kylie used to love to dance like Shakira. I'm a big fan of Shakira. Shakira is one of my favorite artists, and I love her so much. I would love to do something with Shakira. I think she would be amazing. Todas estas canciones no es solo por la deslealtad. América, ¿vosotros creéis que todas estas canciones vienen por el dolor de una deslealtad? No. No, Rodrigo, no, Gigi, de verdad que no. Pues bien, después de escuchar a Jordi en estos vídeos que te presentaremos a continuación, admiramos aún más a Shakira por su enorme paciencia, y de verdad decimos enorme, pues entendemos que la cantante hay muchas cosas que no puede decir, que quizá trata de decirnos entre letras en canciones. Pero Jordi característicamente nos ha dado esta información más allá de lo que veíamos de la cantante en pantallas. De que Shakira hable. Ha llegado un momento de que se deje de componer y de hacer estas canciones que son bailadizas, preciosas, pero ha llegado un momento de que Shakira hable ya de verdad. El padre de Piqué es el que metió la pata hasta el fondo y es el que asesoró mal a Shakira. Shakira está pagando hoy un peaje demasiado grande por culpa de su exsuegro. Ya entendimos. Y por eso la bruja, por eso la bruja, por eso las canciones del jefe, por eso todo. Y es que si vemos lo que Jordi aquí nos expresa, para empezar en esta situación de generar una mala reputación o mala imagen hacia Shakira, desde Telecinco. Shakira llega con una actitud bastante distante, cosa que incluso la propia Chiqui Martí dice que es normal, que ella no le sorprende porque es una artista internacional, oye, pues es lógico que sea distante. Cadena de Mediaset, y por supuesto muy ligada a Gerard, no solo por este hecho de la Kingsley, la cual será transmitida a través de esta cadena, sino desde siempre. Pues en España es muy sabido que Gerard tiene intereses metidos en Mediaset desde hace mucho tiempo. Pero más allá de esto es indignante, y os lo hemos dicho en muchos vídeos, lo que ha hecho el padre de Piqué. Pero como también les hemos dicho en varios vídeos anteriores a este, tenemos esperanzas en que en este juicio en el que no se pueden tener miramientos, en el que una prueba puede ser decisiva para que exista una condena o no, es entonces que esperamos que Shakira hable, que su equipo legal exponga todo esto administrado por los Piqué. Por supuesto, Shakira es la que está dando la cara, pero hay alegatos, hay argumentos, con los cuales se defiende la parte acusada en un juicio que pretende hacerla ver como una persona deshonesta que ha actuado con dolo, y que ha hecho su fortuna mediante argucias o simplemente actos que no son legales. Jordi habla y habla fuerte, en esta entrevista que le concede a la cadena de Willax, concretamente en el programa Amor y Fuego, con Rodrigo y Iggy, que es un programa muy visto, y en el que hemos visto muchas colaboraciones de Jordi, hablando la verdad sin tapujos. Y hoy Jordi habla lo que Shakira no puede hablar, por supuesto entendiendo esto del juicio que está ya a puertas de celebrarse. El padre de Piqué es el que llevaba la contabilidad de todo el conglomerado de empresas. Shakira, me imagino que no quiere hablar porque está a 2 meses de celebrarse un juicio importantísimo donde le piden 8 años de cárcel y no puede hablar. Y sus asesores legales le habrán dicho que no hable. Y esta otra idea de esta falsa nota contra Jordi, y que el mismo periodista le confiesa que Joan le ha pedido que la realice. Y los acusados por lesiones a Clara Chía. Eso es mentira. Pero ¿sabéis lo grave que lo voy a decir aquí en Amor y Fuego? El periodista que escribe el artículo, ¿sabes lo que me dice? Rodrigo, Gigi. ¿Qué? Que la familia Piqué, el padre de Piqué, le llamó y le presionó para que escribiera eso. Eso es una putada que me hace. Pues bien, esto no nos deja ninguna duda con respecto a toda esta campaña que se ha venido haciendo en contra de Shakira. Casualmente muchos bailarines, empleados, o gente que ha estado cerca de la cantante que habla y dice cosas de pronto, como si todos se hubieran puesto de acuerdo a una sola voz. Confiamos de verdad que el equipo de Shakira ponga las cartas sobre la mesa, y desenmascare de una vez por todas a esta familia, y es que es simplemente imperativo hacer esto, pues de esto depende el que Shakira salga o no victoriosa de este juicio. Jordi ha hablado, Jordi ha dicho mucho de lo que sentía y en estos momentos antes del juicio no podía decir. Y le agradecemos de todo corazón por haber vuelto y por no callarse. Pues Jordi estando en Barcelona, entendemos que puede generarse muchos problemas estando cerca de esa familia. Pues con todas las formas en las que se manejan tienen contactos, tienen formas de afectar a la gente. Si lo hacen con Shakira no dudamos que lo hagan con una persona como Jordi. Sin embargo, confiamos que toda la verdad saldrá a la luz, y que esto que nos dice Jordi, una vez habiendo pasado el juicio se podrá saber de manera total. Así lo esperamos. Y solo queremos cerrar esta nota diciendo, hasta el momento Shakira es la única artista que tiene su propio día de celebración en Spotify. Hemos hecho una nota al respecto desde la Shakira pequeñita, hasta la gran Shakira que hoy agradece que le celebren este día en dicha plataforma. Y de verdad te lo recomendamos y ponemos como sugerido al final de este vídeo. Y felicitamos una vez más a Colombia, a Shakira,
a Latinoamérica, pues ella es la única artista hasta el momento, y repetimos la única, que tiene este reconocimiento a nivel mundo. Por supuesto te recordamos que siempre nos gusta leer tú qué opinas al respecto de lo que hemos visto en este video. Y confiamos en que la justicia divina actúe por sí misma. Y no te vayas sin ese pulgar arriba. Gracias followers por vernos hasta aquí. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.